Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez todos los jueves a las 5 de la tarde por Expert TV. Yo soy Eugenia Wechler y qué gusto estar otra vez aquí con ustedes con otro súper programa. Ya saben que aquí nuestra especialidad es traer súper invitados para que este programa cada vez sea mejor y más entretenido, mucho y más que entretenido. ¿Cómo se dice? O sea, sí, la combinación entre entretenido y... ¿Y cómo, Pablo? Hola, hola. Hola, está Pablo con nosotros, obviamente, en el teléfono desde España. Como ustedes saben, él sigue dando talleres en España del tablero. Pero, Pablo, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Socia, ¿cómo estás? Extrañándote, socio, ya ven. Pero mira qué bien acompañada estoy. Ya veo, ¿qué tal, Ricardo, Albeiro? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde. Solo quiero decirles que estoy oso de la socia de los grandes invitados que tienen hoy. Dos personas con visión, que mueven personas, que mueven sueños. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, por la invitación, Eugenia y Ricardo. Pues para mí es un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes y con todos sus seguidores. Claro que sí, bueno, pues... Gracias. Igualmente yo muchas gracias, por cierto. Bueno, pues ahora sí los voy a presentar formalmente, porque está así de esta presentación coloquial, pero bueno. Ajá. Él es Albeiro Herrera, él es colombiano, lleva en México desde febrero, ajá, ¿no? Desde febrero este y año, sí. Tristemente se va de México, pero favorablemente se regresa a su país. Él ha sido director de empresas durante muchos años, trabajó 10 años para una empresa francesa y 15 para una empresa inglesa, uh-huh, ¿correcto? Como director, y hace unos años él decidió dar ese salto y volverse emprendedor y se volvió coach, ¿correcto? Empezaste tu historia de transformación, ahorita nos vas a platicar bien. Sí. Y él es Ricardo Quirós. Él es economista, tiene una maestría en administración de negocios y hoy viene como consultor de outplacement. Es correcto, bueno, pues los que ya me conocen por ahí saben que trabajo para una de las empresas de outplacement más grandes del mundo y he tenido la oportunidad de poder trabajar con muchas personas, una de ellas Albeiro, ¿verdad? Que pues por eso es que estamos aquí un poquito, para platicar no solamente de cómo el outplacement transforma la vida de las personas, sino como ya un caso real de alguien que está tratando de crear un emprendimiento pues directo. Como decía Jenny al principio, creo que es yo sigo este canal desde hace tiempo y creo que no solamente es algo divertido, sino que también es bastante didáctico, ¿no? Exacto, didáctico, pero con este aire que nos caracteriza a Pablo y a mí, que es aprender, uh-huh, trabajar, pasarla bien, uh-huh, gozarla, vivir, uh-huh, nuestra vida, vivir nuestras pasiones, ¿o uh-huh no, socio? Así es, así es. Y sin duda, ustedes dos son exactamente la imagen de lo que nuestro programa busca. Exactamente. Dos personas que impactan la vida de otros. Así es. Y exactamente. Esta parte, Albeiro, a nosotros nos apasiona, ¿no? Toda esta parte de crear, uh-huh, o no de crear, sino de vivir realmente tu visión, uh-huh, y a través del propósito de vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, como bien lo decías, Eugenia, soy colombiano, 53 años, y desde hace más o menos unos 10 años, que me encontraba en Argentina dirigiendo una compañía multinacional allí y frente a unos desafíos personales y profesionales que tuve, me vi en la tarea de dar un salto en la autoindagación, de decir, venga, ¿qué es lo que pasa acá? Porque siempre he sido un convencido que absolutamente todos nuestros desafíos profesionales que tengamos, nuestras incompetencias profesionales están relacionadas con los desafíos personales, con las incompetencias personales. Entonces, desde allí inicié inicialmente con el mundo del coaching ontológico de la escuela de mi querido profesor Rafael Echeverría, y paralelo a ello iba aplicando todos estos conceptos en la compañía
como en mi posición de CEO, de director general de una compañía. Lo que hizo que se apalancara mucho más fácilmente al interior de la compañía estos conceptos y se tuvieran excelentes resultados. Entonces, desde allí inicié y desde allí me empecé a enamorar mucho más, ¿no? Del poder que tenemos absolutamente todo ser humano de transformar la vida de otras personas. Arrancando por lo que puede ser el hallazgo del propósito de vida de las personas, porque a veces pensamos que nuestro propósito de vida es comer, dormir y, como escuché hace poco, y ver Netflix. Y es mucho más que eso. Pensé que ibas a decir otra cosa, pero me gustó bien. Bueno, también. Bien, ¿no? Eso también. Cada entonces, quien sus prioridades. Claro, va mucho más allá de uno. Entonces, desde allí lo empecé a identificar, lo empecé a aplicar en mi día a día y empiezas a encontrar una serie, digamos, de alguna manera de ambigüedades dentro de las compañías que manejas, porque quieres hacer más cosas, pero eres un empleado, no eres dueño de una compañía y por lo tanto yo creo que es honesto en un momento de la vida decir, parar o decir hasta aquí vamos. Yo creo que ha sido exactamente el proceso en el que estamos, andando, en el que estamos ahora construyendo una empresa. Alberio, ¿qué requiere una persona que ha trabajado toda su vida, que depende de un sueldo, que tienes todavía muchísimo tiempo como funcional, pues, de trabajador? ¿Qué se requiere internamente para dar este salto? Bueno, creo que nada viene de un día para otro, nada es de un golpe de suerte, sino que viene como todo un proceso de preparación. Entonces, te decía hace rato que estando en Argentina ya empecé a vislumbrar y a tener algo claro diciendo no quiero pensionarme detrás de un escritorio. Más allá de las comodidades que puede tener un puesto de alta dirección, los argentinos lo llaman la capa del rey y tiene que ver con todas estas cosas suntuosas y el carro y miles de cosas y bonos. Más allá de eso, a veces hay cosas que pueden ser mucho más importantes y que a veces se hacen con menos. Entonces, desde allí empecé a programarme, a planear. Esto es un proyecto de vida también, de familia, en donde frente a esa idea no quiero llegar a mis 62 años, que es la fecha de pensión en mi país, y estar detrás de un escritorio. Ok, ¿y qué pienso hacer entonces? Y ahí es cuando encuentro todo este mundo de la transformación de las personas, del liderazgo de las personas. Es decir, ¿qué tuviste que sacar de ti? Ya sabías eso, ya sabías que no querías estar ahí ya, pero ¿de dónde sale? Es decir, ¿qué sale de ti, pues, para tomar esta decisión? Yo pienso que el empezar a tener muy claro el propósito de vida. Okay. De tener muy claro el propósito de vida. Ese momento imagino que tu propósito de vida en los años anteriores ha sido trabajar. Sí, trabajar, ser productivo. Claro. Y pienso que absolutamente todas las personas, todos los seres humanos trabajamos en el propósito de vida, pero no lo tenemos tan claro, ¿no? Entonces, para allí fue clarificarlo, de alguna manera, porque ya venía actuando en esto de transformar líderes, de transformar personas en la compañía, pero ya cuando te dices, lo quiero hacer de una manera mucho más focalizada, dice, ok, como emprendedor, ¿no? Y ahí es en donde recientemente viene toda esta gran ayuda de Ricardo, en donde te dice y te ayuda, mire, esto, si usted tiene esas ideas, venga primero una serie de cuestionamientos, porque a veces puedes, cuestionamientos no, preguntas, porque a veces puede ser simplemente es un sueño, un capricho que uno tiene. Y Ricardo, con su experiencia y sus conocimientos, dice, venga, hace varias preguntas y dice, oiga, sí, definitivamente usted sirve para ser un emprendedor y no está simplemente detrás de un embeleco, de un capricho, ¿no? Sí, o algo que tú mencionas mucho, ¿no? El famoso propósito de vida, que algunos lo llaman pasión o a qué me puedo yo dedicar, y que no es algo sencillo de encontrar. De hecho, es súper complicado. La mayoría, por ahí hay un estudio que dice que el 82% de las personas se muere sin haber conocido su propósito de vida real. Entonces, esto es importante. ¿Qué hacemos nosotros o qué hago yo en este caso? Bueno, pues trato o los trato de ayudar en encontrar o ponerle pies a ese propósito de vida. Ahorita de lo que platicabas, a mí algo que siempre he querido preguntar a nivel de alta dirección es,
A mí por ahí algunos conocidos me dicen, oye, es que esta parte fancy de la alta dirección pues es bonita, pero la parte real de responsabilidad, ¿no? De lo que tú eres para la organización, pero sobre todo la parte de soledad que implica ser el CEO o la cabeza de una organización. ¿Es cierto esto o no es tan así? Completamente, completamente es cierto. Hay algo que se llama la soledad de la dirección, ¿no? Y es que si bien hay una serie de situaciones que puedes compartir con tu esposa, digamos, con la almohada, hay otras cosas que no lo puedes hacer, ¿no? Hay situaciones o decisiones que las tienes que digerir, que tienen que trascender. Y yo creo que es importante eso porque, digamos que en el caso mío, yo lo resolví mucho de ello yo solo, en la introspección, en la búsqueda. Pero en los últimos años hay una serie de grupos de apoyo, ¿no? Entonces en Colombia hacía parte del Foro de Presidentes, en donde buscan esos espacios que uno tiene de soledad, cómo se comparte cada mes con otros 10, 12 CEOs de compañías, puedes ir y ventilar de una manera confidencial todos estos temas, ¿no? Entonces eso en los últimos años lo pude realizar, pero en mis primeros años fue sería pues, como el Alcohólicos Anónimos, pero empresarial, ¿no? Por decirlo así. Claro, 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 ya todo lo que pasa en esa junta como Las Vegas, todo lo que pasa allá se queda allá. ¿Sabes? Esta parte me parece bien importante porque cuando eres joven y eres director de una empresa, el ego es enorme. El ego es enorme, entonces sí. mucho con lo que tienes que lidiar cuando tomas la decisión de moverte es entender a tu ego, saber desde dónde te vas a mover para poder entrar por la otra parte, porque si no, te vuelves ciego. Totalmente, y es parte de ese proceso de transformación. Yo desde hace tiempo me convencí que no podemos nosotros pretender ser líderes para con otros, no eres líder. En cualquier organización, de cualquier tamaño, cualquier sector, si no soy líder para conmigo mismo, ¿no? Entonces, es sencillo, nadie da de lo que no tiene. Claro. Entonces, desde ahí fue el empezar a trabajar, el empezar en esa búsqueda permanente del uno mismo, que de alguna manera lo que va uno haciendo es domando ese ego, ¿no? De alguna manera, no sé si llegará un momento en que al 100% queda domado, ¿no? Pero sí es un proceso. Es el reto más grande que tenemos, sí, ¿no? Como seres humanos, tomar a tu ego, totalmente, conocerlo perfectamente bien, totalmente, y no dejarte llevar por él. Bueno, algo que yo siempre hago mención en cualquier sesión de outplacement o personal es, y tocando el tema del ego, que tiene que ver mucho con el tema de soberbia. Exacto. Yo siempre le digo a todo el mundo, la soberbia es el pecado capital número uno, porque pues al final del día la soberbia hace que te ciegues, hace que cometas muchos errores y te va llevando a un abismo sin control. Y creo que el controlar, como decías tú, a cierta edad, con cierto poder, en cierto nivel de la organización, controlar ese ego o controlar esa soberbia, pues tiende a ser muy complicado. Mira, eso que estás diciendo lo ve uno, ejemplo, hace unos años con todas estas compañías que se fueron a pique, ¿no? Enron y demás. No deja de ser por detrás una fiesta del ego de las personas, ¿no? De personas que de alguna manera solo importaban ellos, solamente ellos. Y después, claro, y para seguir satisfaciendo ese ego, pues hay unos bonos magníficos, grandísimos, y bueno, terminan haciendo a veces lo que no deben hacer. Que a esos niveles es difícil dejarlo ir. Claro. Desde la sensatez. Claro. ¿Sabes? Claro, exactamente. Por eso lo que he repetido en algunos momentos, esa importancia de tener claro un propósito. Claro. Y unido a eso de una serie de valores, ¿no? Que yo creo que son dos temas que suenan a como a cliché, muy repetitivos, pero que son muy, muy fundamentales y muy profundos, ¿no? Si uno pudiera, frente a cualquier decisión en la vida, someterlo a ese filtro de esto está con mi propósito de vida y esto hace parte de mis valores, ¿no? Bueno. Yo creo que sería mucho más fácil, sería muchísimo más fácil. Entonces, parte de esos elementos es los que ahorita con el emprendimiento con los que voy a trabajar, ¿no? Porque definitivamente estamos acostumbrados en las organizaciones, en las universidades, a tomar cursos para el hacer,
que nos llevan al tener, pero no para el ser como tal, no para el ser, ¿no? En una entrevista a una revista hace unos días decía algo, y es que pude estar hace unas 4 semanas, en 4 o 6 semanas en California, en un programa de diseño de vida, se llama, y me aterró a un sitio que se llama 1440 Multiversity, okay, en las afueras de San Francisco, unos más 70, 80 millas, es un sitio precioso, una reserva natural. Y es un sitio en donde albergan permanentemente 500 personas en diferentes programas, pero todos son programas para el liderazgo, pero en el ser. Okay. En el ser. Entonces, la compasión, la autorreflexión, el mindfulness, meditación, todo. Eso uno. Y dos, y recuerden que en California, pues allí está la sede del Silicon Valley, sí, ¿no? Claro. Van muchos de estos ejecutivos buscando el ser. Pero lo que me llamó la atención, el sitio, pero dos, el 80% eran mujeres las que estaban en ese programa, ¿no? Porque pareciera que nosotros como hombres, pues no lo necesitamos. Sí, o no deberías de pertenecer a ese mundo. Exactamente, no, sabes que yo soy muy fuerte, yo no necesito meditación, yo y todo lo contrario. Y en ese sentido, se nota el liderazgo femenino. Sí, totalmente. Dale, Pablo. Yo tengo una pregunta, Albeiro, y dentro de este a propósito de vida que tú, del cual hablas, y de las formas de ser, ¿cómo una persona de a pie, de calle, puede trabajar con sus formas de ser para lograr su propósito de vida? Porque si no lo ha logrado, quizás está más en ese ser que en el hacer, ¿no? Sí. Qué interesante pregunta, Pablo, porque me hace recordar un poco, digamos, a lo que han sido y lo que fueron mis orígenes, ¿no? Yo en una entrevista a la revista, la última de Boom Magazine, decía lo siguiente: es que para mi cuarto libro de que tuve que comprar para la escuela, mi mamá hacía empanadas y tuve que salir a vender las empanadas, y vendían otros hermanos, lo hacían también. Entonces, Y arranco de alguna manera con unos valores, con unos deseos también, con unos valores fuertes de casa, pero dentro de este proceso también de autodidacta, de transformación. Yo creo que esto es algo, el proceso de transformación de las personas es algo que está al alcance de cualquier ser humano. Es simplemente la decisión, es simplemente el convencimiento de a veces de eliminar una serie de paradigmas que tenemos, sobre todo en América Latina. Uno, por ejemplo, la pobreza. Yo nací pobre y pobre moriré. Falso. 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 Dos, no, es que a Ricardo le va bien porque Ricardo tiene muy buena suerte. Falso. La suerte, yo aprendí que la suerte huele a sudor, la suerte transpira, la suerte se construye con sacrificio. Entonces, importante por eso la pregunta, Pablo, porque es algo que está al alcance de todas las personas. A veces, mira, en la experiencia, la última compañía en Colombia teníamos cerca de 9.000 empleados y 7.500 de ellos eran personas de salario mínimo. De salario mínimo, las personas que vivían, no sé si les alcanzaba a vivir con lo básico, pero encontraba lo siguiente, porque era muy cercano de ellos, con muchas actividades, muchos desayunos, es que normalmente de esas 10 personas, solamente a veces una o dos levantaban la mano para decir, yo quiero un nuevo puesto, yo me atrevo, ¿no? Los otros 8 no lo hacían. ¿Y qué encontraba? ¿Por qué no lo hacían? Uno, por miedo. Porque decía, si le digo a mi jefe que yo quiero algo diferente, me va a votar, porque piensa que yo no estoy contento. Y la segunda razón poderosa es, yo no soy capaz, yo ahorita estoy limpiando un piso. No me siento capaz. Claro, o no me siento capaz. Y si me aviento y no doy el ancho y no puedo. Exactamente. ¿No? O sea, entonces, ahí la importancia también de más que un mentor, es de esos líderes que necesitamos en todas las organizaciones, que piensen en el otro y que ayuden a transformar líderes, y de esa manera es que sí pueden tener su rótulo en la tarjeta de que es director, gerente. Y creo que esto es... Tú estarías, perdón, Eugenia, que te interrumpa, tú estarías totalmente alineado a ser líderes inspiracionales para las personas, por ejemplo. Sí, totalmente. Totalmente, es así. Okay, estoy, me encanta. Okay, sí. De acuerdo, gracias. Perdón, Eugenia, perdón. No, lo que te iba a decir es, tú acabas de decir, todos
todos tenemos esta chispa de liderazgo, ¿sí?, dentro de nosotros. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué alguien sí lo logra y alguien no? Bien. Además de los paradigmas. Claro, y ese es parte del contenido del programa que estamos desarrollando. Claro. Y es que definitivamente hoy ya no hay esa duda de si el líder nace o se hace. No, yo creo que es claro que todos los seres humanos nacen con una semilla de liderazgo. Claro. Está la semilla, pero es una semilla que hay que regarla. Y el riego para que florezca aquí tiene que ver con esas experiencias transformadoras de vida. Las experiencias personales de vida que tiene y cómo la administró y cómo la manejó y qué hizo con esa experiencia de vida. Que lo lleva a veces a dos caminos, o a ser protagonista o a ser víctima, no más. Y creo que está en la opción del ser humano. Yo creo que en su libro En busca del sentido lo explica muy, muy, muy bien, ¿cómo se llama nuestro amigo? Viktor Frankl, exactamente, ya aún en las últimas, en las postrimerías del ser humano, aún tiene la decisión. Puede decir, y aquí es exactamente igual, ¿qué hago con esta experiencia de vida, sea cual sea? Y esta parte que mencionas, que a mí me fascina, y a Pablo también, es ver a los demás, ¿no? O sea, no solamente verte a ti, voltea ahora a ver a los demás y encontrar en ellos ese liderazgo tuyo. Sí. Es fundamental, porque creo que ahí es... nosotros en cualquier organización, llámese director, llámese gerente, más allá de un resultado, detrás del resultado hay unos procesos y detrás de los procesos hay unas personas, ¿no? Y la única manera que podemos llenar nosotros esa tarjeta que tengamos como director, como gerente, como vicepresidente, es realmente qué estoy haciendo por mi gente, cómo me reconocen a mí, claro, ¿no? Porque no es lo que piense mi jefe de mí, no, es mis colaboradores qué es lo que piensan de mi trabajo. Y pues debe ser un concepto favorable, ¿no? Desde el punto de vista de es que se interesa por ellos. Y eso se genera a través de qué pienso yo de mí en mi trabajo. Sí, ¿no? Sí, o sea, creo que ahí arranca. Es la raíz de todo. Ahí, ahora, en esta línea, bueno, en este nuevo mundo en el que tú estás incursionando, que es el del emprendimiento, ¿no? Decía Eugenia, sales de una vida laboral corporativa, probablemente 30 años de trabajo ininterrumpido, y de repente, bueno, pues viene ese momento disruptivo donde tienes que escoger si seguir en ese mundo o no, tú decides irte hacia el lado del emprendimiento, y entonces, con todo lo que nos has platicado, ¿cómo tú aterrizas estas habilidades de las que platicas a esta etapa que estás comenzando? Porque hay que aclarar, no es que ya estés dentro, o sea, estás dentro del inicio del emprendimiento. Exacto. Pero que es un camino que va a ser, pues, complicado los siguientes 2 o 5 años, ¿verdad? Sí. O sea, no hay emprendedores que acaben antes de emprender de 5 años. Sí, sí. Entonces, sí, en este caso, tú estas habilidades, todo esto que, pues, que te has venido preparando en temas de coaching, ¿cómo te ha servido para pasar este proceso? Sí, no, fundamental. Creo, mire, me pasó algo en el proceso de outplacement con la compañía donde trabaja Ricardo. Dentro de las diferentes actividades que hacen, hay un taller que se llama el dueño de tu destino se llama. No, dueño. Y son 6 módulos muy interesantes, pero yo en el segundo dije, no voy más. ¿Y por qué no fui? Porque muchas de las personas que estaban allí en este grupo había como un sentimiento negativo hacia su compañía que acaba de dejar. Okay. Y yo le decía, Gabriel, se llama la persona, le decía, mira, yo no siento eso. Yo de verdad siento muchísimo amor por la compañía, por todo lo que me dio, por todo lo que logré. No, yo siento un aprecio enorme. Y es porque ya venía una preparación desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que una preparación en el sentido de unido al propósito de vida, unido a yo tengo muchos sueños, quiero hacer muchas cosas, pero yo soy empleado y tengo un jefe, ¿no? Y debo respetar eso. Entonces, cuando ya empiezas a veces en ese momento a levantar, dices, no tengo ganas como de ir, no será que voy o no voy, te empiezas un poco a dar cuenta de eso. Entonces ya ha sido, es la cristalización. Nuevamente esto no surge de repente, ¿no? Si alguien está pensando, yo me quiero retirar en 4, 5, 10 años, ok, empiece a preparar el puente, ¿cuál es el plan B?
¿Cuál es el plan B? Porque si bien puede uno tener una planeación financiera, unos recursos, eso se van. No, invertí en un negocio y el negocio se quebró, ¿no? Invertí en una fábrica de pitillos, de popotes plásticos. Uf, ya nadie usa un popote claro, plástico. Claro. Lo trajimos maquinaria costosa, eso se va. Y lo que sí debe quedar es todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa formación para ponerla al servicio de los demás, ¿no? Entonces, nuevamente, lo uno con lo que decías hace rato, sí, todos los seres humanos tenemos la semilla del liderazgo. Claro. Todos los seres humanos venimos con algo superior a uno y es el otro. Es como le hago el bien al otro. ¿Okay? Ricardo, tú cuando ves personas como Albeiro, ¿no? Que vienen con toda la experiencia del mundo, que están dando, o sea, que van a pasar por, porque de alguna forma ese proceso es un túnel negro. Sí. Es un túnel negro. Sí. Sí. Pero súper negro, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo los ayudas tú a pasar de ese como esta luz, ¿no? Sabiendo todo lo que toma, de cuánto admiro tu trabajo. Es profundo. No, o sea, es que sabes que es bien importante porque eres, o sea, es ese trabajo, además de la historia personal y del poder que ya traes a través de tu propósito y esto. Necesitamos siempre un jaloncito, ¿no? Alguien de fuera que nos diga a ver sí o no. Bueno, primero yo trabajo mucho con la parte de empatía, porque lo que ellos empiezan a vivir en esta época, porque acaban de salir otra vez, insisto, de una vida corporativa y todo eso, pues yo lo pasé a una etapa de mi vida, pues a lo mejor mucho más joven, no voy a decir que muy, muy joven, pero sí hace algunos años, porque yo siempre digo, me gusta meterme en problemas, ¿no? Entonces, soy un emprendedor, ¿no? Compulsivo, y entonces, pues me ha tocado vivir por experiencia muchas cosas. Cuando yo me siento con alguna persona, sobre todo de estos niveles, lo primero que yo tengo que hacer es romper la barrera que hay, y la primera barrera se llama edad. Porque me ha tocado algunas personas, digo, Albeiro es todavía joven. Muy joven. Pero me ha tocado a algunos participantes arriba de 60 años, con experiencias profesionales en carreras en grandes corporaciones, que cuando ven a alguien que pues tiene cuando menos 20 años menos que, o 15 años menos que ellos, pues existe ahí una barrera, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que uno tiene que romper. Ya una vez que rompes esa barrera, el hielo, platicando algunas cosas, entonces les platicas de lo que tú has vivido y por qué es que tú estás sentado aquí, no llevándolos a ningún lado, sino tratando de ayudarlos a que pasen este proceso de una manera mucho más rápida y sobre todo más económica. Entonces, creando esa empatía, porque, mira, yo ya lo viví, me pasó de tal manera y creo que si lo hacemos de esta manera, tú podrías ahorrarte algunos pasos y pudieras ahorrarte también algunas monedas. Entonces, eso es como yo trato de ayudarlos, ¿verdad?, en este proceso. La verdad es que mi manera de ser ayuda mucho porque rompemos muy rápido el hielo y en los últimos 2 años la verdad es que he creado buenas amistades, independientemente de que sea un tema de un trabajo, he creado muy buenas relaciones, pero muy buenas amistades, y eso me gusta. En el caso de Albeiro, la verdad es que llevamos un par de meses trabajando y creo que hemos desarrollado mucho para su proyecto, pero también en el plano personal, creo que hicimos muy buena química y que ahora él que se regresa a Colombia, pues yo espero seguir contando con su experiencia para algunas cosas que queremos desarrollar en los dos países. Gracias. Padrísimo. ¿Cómo fue para ti, desde este lado, ir con este proyecto, sabiendo ya lo que querías, cómo fue para ti encontrarte un proceso de outplacement? Fue, yo creo que ahí rodé con la ventaja de encontrar a Ricardo, con la experiencia que tiene. Gracias. Porque uno puede tener muchas cosas en la cabeza, ¿no? Muchas ideas. Y Ricardo pues te las ayuda a enmarcar y dice, ok, esto te sirve, esto no te sirve, ¿ok? Sí, efectivamente, eso que estás pensando puede dar, o sea, no, está pensando ser empresario, hermano, pero ¿qué va a vender? ¿No? Y creo que desde ahí fue ese proceso mucho más sencillo, mucho más fácil. Pablo. Sí. Oye, estoy yo, los escucho, la verdad es que estoy así embelesado, creo que pocas veces me dejan callado y ustedes tres hoy me han dejado mudito.
¿Y cuál es, Albeiro, de todo esto que has trabajado con Ricardo? ¿Podrías como decir en 3 o 4 palabras cuál es tu propósito de vida? Sí, claro que sí. Yo creo que mi propósito de vida tiene que ver con inspirar a otras personas para que encuentren sus talentos y desde allí realicen sus sueños, ¿no? Y entre todos hagamos un mundo mejor, ¿no? Que tanto se necesita. Sí, ese es. Eugenia, yo, y estoy seguro que Ricardo también, estamos totalmente alineados y trabajamos en pos de eso. Creo que son parte de nuestras razones y nuestro core de vida, trabajar en pos de ello, ¿no? Qué bien, qué bueno, excelente. Yo creo que el mundo lo necesita. Totalmente. Exacto, y Eugenia, no te ha presentado al personaje que tienes detrás, pero Pucho, el personaje que tienes detrás, hoy es un Pucho. Esto luego me corregirás, socia, es Pucho inspirado. Es el optimista. Es el Pucho optimista. Este personaje que tienes detrás y que tienes en el tablero, que ya luego Eugenia, si tiene oportunidad, te explicará. Nada de eso. Nace de impactar la vida de otras personas para el logro de sus sueños y metas. Y por eso hoy estoy totalmente conmovido. Feliz de que estén ahí sentados ustedes tres y de yo poderlo compartir a 9000 kilómetros de distancia. ¿Y nosotros cómo lo hacemos para llegar a esta conversación y llegar a esta profundidad a la que llegaste tú? Nosotros lo hacemos a través de acciones y emociones. Bien. Entonces, ahorita te podría yo preguntar, ¿qué acciones tuviste que llevar a cabo para definir ese propósito? Si quieres, aquí tienes 100 acciones, puedes elegir. Upa. Si quieres, hay 100 acciones, las que quieras. ¿Qué acciones? Ok, para el propósito. Hay 100, no te limites. No te limites. Yo veo aquí valores y principios que me identifico, tiene que ver con eso, con tener esa claridad. ¿Qué otra acción? Bueno, aprendizaje. El aprendizaje, 2. Y ¿qué más? Y autoconocimiento. Eso. Es para mí, de estas 100 que veo así rápidamente que me estaban hablando. Esas 3 acciones. Okay. Y de estas acciones, sí. ¿A qué te llevó? ¿A sentirte cómo? Bueno, yo creo a sentirme pleno, a sentirme generador de valor o feliz, pongámoslo acá, inspirado. Sí, esos 3. Esos. Ok, sí. Padrísimo. Y ahora que realmente, eso es lo que te llevó a descubrir, sí, tu propósito y generaste esas emociones. Sí. Ahora que estás en este proceso de ya crear 100% sí, tu propio emprendimiento. Ajá. Okay. ¿Qué acciones requieres en este momento para llegar a ese punto? Bien, perfecto. ¿Qué acciones requiero? Estrategia, 1. Requiero asesoría, un tema específico, 2, plan de negocios, 3. Este que no dice nada. Aquí no dice nada. Claro, este es el comodín, porque sí, si no encuentras, sí, claro, dentro de las 100 acciones, desde sí, luego tú puedes decir, no, la pero que quieras. Esas que te acabo de decir, esas que te acabo de decir, exactamente. ¿Cómo es, Pablo? No, pues es ahora sí que de ahí imagínate poder generar un plan de acción específico, muy medible, para que el logro de tu propósito sea puedas medir a corto plazo y que puedas tener una forma de medirlo, cómo va ese avance y que tu propósito y tu sueño se cumplan, ¿no? Y que el 2020, por supuesto, sea el año que se culmine, ¿no? Ajá, excelente. Excelente herramienta. Eso sería, eso es mucho muy de mi deseo y sería una forma de poderlo después, claro, trabajarlo más a detalle, pero es
Es totalmente inspirador escucharte y que trabajes con nuestro tablero, pero también me gustaría, socia, que le preguntes a Ricardo. Ricardo, el 2020, ¿qué acciones? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos espera? Pues, a ver, bueno, antes de escoger unas cuantas acciones, de 100, unas 90 y algo, me gustaría, algo que dijo Albeiro, que dice por ahí, es asesoría. Algo que yo siento que es bien importante es esta parte de la asesoría. Muchos le llaman mentoring, ¿no? Y este mentoring sería, yo lo veo de esta manera, ¿no? Como más que enseñarte algunas cosas, acompañarte con muchas cosas más. O sea, hacer el proceso un poco más robusto. Algo que platicamos hace rato del tema de la soberbia y de todo este tipo de cosas, hace que la gente no quiera conseguirse un mentoring o un mentor, ¿no? Que le esté apoyando, que lo esté ayudando. Creo que esto es fundamental. Tengas la experiencia que tengas, los años que tengas, estés donde... Tú siempre tienes que tener a alguien en tu vida que sea tu mentor, con quien tú te puedas acercar, y si tengo una duda, tengo una confusión, poderte acercar de una manera libre y directa, decir, oye, traigo esta confusión, ¿cómo ves? ¿Tú cómo ves? O sea, porque regularmente el mentor te da paz y te ayuda, y también te da algo bien importante que se llama dirección. Entonces, en este caso, yo recomendaría siempre, así hasta el último día de la vida, bueno, tener que, pues, un asesor, alguien con quien te puedas tú estar asesorando. No sé si llamarlo coaching como tal, pero más bien llamarlo asesoramiento, ¿no? Siempre necesitamos a alguien que nos esté asesorando. Ese era el break que quería yo decir. Okay. Ahora voy yo con mis acciones. Exacto. La verdad, bueno, pues aquí está la del emprendimiento, ¿no? Esa acción no se me quita, ¿verdad? Por más que lo intento, no se me quita, y mi mujer siempre dice, es que te gusta meterte en problemas, y tiene toda la razón. Saludos a su mujer que nos está viendo. El enfoque es muy importante. Decía Albeiro hace rato, a veces llegas, traes muchas ideas, pero no estás enfocándote en algo, ¿no? Dicen los gringos, focus. Entonces, tienes que enfocarte en esa idea. Para mí es importante hacer una cosa a la vez y enfocarme en algo. No importa si tiene éxito como tú lo esperas, porque eso es un tema de ilusión. Y como bien decía Albert, es un tema de trabajo. Sí. O sea, la suerte tiene olor a sudor, no es nada más. Pero si no estás enfocado y enfocas tu vida o tu emprendimiento o tu chamba en muchas cosas, va a ser mucho más complicado. Entonces, yo, la verdad es que estas dos acciones para mí serían las más relevantes. ¿Qué emoción te genera el enfocarte en estas acciones? La verdad, me genera algo muy particular. Me genera agradecimiento. Okay. Pero es un agradecimiento hacia mí mismo. Siento cuando yo trato de ayudar a las personas o trato de hacer cosas, me hago sentir bien a mí mismo. Y entonces siento que es una manera de no agradecerle a los demás, sino agradecerme a mí mismo. Y platicaba hace poco con alguien, le decía, es que es algo bien curioso. O sea, del que menos te preocupas es de ti. Tú a todo mundo le puedes decir, oye, te quiero mucho, y llegas, le das un abrazo. Es más, hasta nuestros mismos papás pocas veces les decimos que los queremos por un tema cultural o por lo que sea. Pero cuando tú te ves al espejo y te dices, te quiero, es bien raro. Al contrario, tú te ves en un espejo y lo primero que haces es criticarte. Ya estás más gordo, no es mi caso. Ya estás más feo, tampoco es mi caso. Pero bueno, la mayoría de las personas trata de que, lejos de que tú te des amor, o sea, que te agradezcas, haces lo contrario. Entonces, yo ahora, la cuando única, hago esto, la única me genera forma agradecimiento. De lograr eso es verte, como decía Albeiro hace rato, ¿no? O sea, sí. Poner los ojos en ti para poder ver a los demás, sí. Pero se vuelve esto un reflejo el uno del otro, y desde... Claro. Ti ves a ellos y desde ellos te ves a ti. Claro. ¿No? ¿Sabe? Hace unos 3 años encontré algo, no recuerdo en dónde, porque uno de los valores que yo había definido desde hace 10 años era la compasión, uh-huh. ¿No? Y encontré algo, y la compasión a veces la entiende, yo la entendí en ese momento, sí, como ponerme los zapatos del otro, las emociones del otro, pero encontré, no me acuerdo en qué libro, algo más profundo que decía que nadie puede sentir
compasión por otro si no siente compasión por uno mismo. Y es un poco lo que estabas diciendo en este momento exactamente, porque creo que somos duros con nosotros mismos, hagamos el látigo y nos damos. Y uno de los temas que hay que trabajar como seres humanos es la autocompasión, porque todos tenemos una historia de vida con unas experiencias duras, ¿no? Duras, muy, muy, muy duras, que necesitamos de esa autocompasión. Se nos acaba el tiempo, necesitamos cerrar tristemente. Solo déjame, socia, y además es a mí me gusta muchas veces verme en el espejo, sí. y ver a un pequeño Pablo, un niño vestido de adulto, intentando vivir los sueños de ese niño, y a partir de ahí vivo mi vida desde unos añitos. Sí, muy lindo. Total, eso está así padre. Es. Bueno, pues despídanse. Muchas gracias. Me quedo hasta el final, pero ya no hablo y no interrumpo. Les mando un abrazote. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Y, socia, luego platicamos. Vale, muchísimas gracias de nuevo. Sigue disfrutando. Bye, y desarrollando el tablero. Gracias, Pablito. Gracias por la oportunidad de poderle hablar a un celular, nunca lo había hecho, y menos en vivo, pero gracias. Yo los estoy viendo por Facebook, así que los disfruto en vivo. Pablo. Amigos, pues efectivamente aquí todos nos dedicamos a eso y todos hemos pasado por ese proceso, ¿no? Personalmente, cada uno hemos redescubierto quiénes somos, reeditado nuestra propia vida, reconstruido nuestras propias creencias, nuestros propios paradigmas. Y lo estamos aquí y demostrando que se puede, ¿no? A cualquier nivel, director general, a ser una mujer normal, a ser un padre de familia, o sea, todos podemos, el punto es aquí, todos podemos, todos tenemos formas, todos tenemos conversaciones internas, todos tenemos formas de salir y crear una nueva vida a través de un propósito y crear esta visión que es nuestra función principal, ¿no? Y por lo que estamos apasionados Pablo y yo, ¿no? Que son estas vidas con visión. Ahora, así si es tuvieras, para acompañar a Eugenia en el cierre, ¿no? Si tuvieras tú en una, quedar una frase en la que tú trascendieras como persona, ¿cuál sería la frase que a ti te gustaría ver un día en estas tarjetas que vemos todo el mundo donde dice Gandhi dijo, ¿no? Einstein dijo, sí. Bueno, Albeiro ¿cuál dijo? Sería wow. La que dijera Albeiro Herrera dijo. Wow. Me encanta poner en jaque a la gente. Sí. No, a ver, yo creo que tiene que ver, lo puedo unir con lo que ha sido mi vida, la transformación, que realmente el poder está en cada persona, en cada ser humano, de esa actitud y esa responsabilidad que tenemos como únicos dueños de nuestro destino, que es una posibilidad, que es una necesidad que nos tengamos nosotros que transformar. Entonces, nada, todos pensar de que tenemos esa semilla de liderazgo y bueno, ¿cómo vamos a hacer para que germine? Y las experiencias de vida, los mentores, grupos de apoyo están ahí para eso. Buenísimo. Pues tiene nuestro contacto, en pantalla apareció el contacto de Albeiro, el contacto de Ricardo y cualquier cosa estamos para servirles, como siempre. Muchas gracias. Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación. Albeiro, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar rodeada aquí de puro hombre. Picudicisísimo, así me gusta. Y gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias.